añejo, vino añejo. Dime dónde te has criado. En la cepa me crié, de la cepa me cortaron. Me echaron en unos cestos, en un carro me llevaron. Por un portalón abajo a una pila me arrojaron. Todos juntos, como así hemos hecho en todas las ocasiones, y poco a poco vamos saliendo adelante. Con la ayuda de las administraciones, con nuestra ayuda, con la vuestra, la ayuda vuestra, con el apoyo de todos, creo que lo que hemos hecho podemos seguir haciéndolo. Todos unidos, San Leonardo será mucho más de lo que es y creo que estaremos de enhorabuena si podemos estar aquí muchos años más en este café. César, pues el ayuntamiento, como pone ahí el día 28, pues quedó de acuerdo de darte una placa, igual que a otros danzantes o en cualquier momento otro miembro de una asociación pues que tantos años lleva. El excelentísimo ayuntamiento de la muy noble y leal villa de San Leonardo de Yagüe, en pleno del día 28 de enero de 2015, por unanimidad acuerda agradecer a don Felipe Pérez Jiménez su entrega y dedicación a nuestra comunidad como cura párroco y amigo de todos durante 50 años. Gracias, don Felipe. El excelentísimo ayuntamiento de la muy noble leal villa, como digo, en pleno del día 28, por unanimidad. Aquí están todos los concejales, que quiero que sea cosa de todos, de todo el pueblo, que representamos a todos. A don Antonio Pardo Capilla, su encomiable capacidad de trabajo y gestión, consiguiendo que en nuestro pueblo vuelva a surgir el trabajo, esperanza e ilusión. Y lo más importante, un futuro para toda la comarca. Gracias, Antonio. Yo me voy con el sentimiento y con el corazón de que he trabajado con entusiasmo, con cercanía, seguramente con muchos fallos, porque los seres humanos cuando tomamos decisiones cometemos errores, pero lo que me voy convencido plenamente de que dejo buenos amigos, de que va a haber personas con buena dedicación y firmes al frente de las administraciones públicas y que vosotros, especialmente los vecinos de San Leonardo, os lo merecéis y los vecinos de toda la provincia de Soria. No tengo más palabras, podía decir mucho, pero hoy día de San Blas creo que conviene decir un discurso muy largo, que es muchas gracias, y un discurso breve, que es gracias. Gracias a todos vosotros, gracias Jesús, a toda la corporación municipal y especialmente a San Leonardo. Siempre os tendré en el corazón.